Pues bueno, se vio que sigue transmitiendo, creo que en donde se tenga nada, me parece, ¿no? Bueno, en una conferencia realizada por alumnos del ISEC y publicada en el 2009 en la revista número 17, chineleros vayan a tomando nota, dice todo el 17, vos mismo decís: la segmentación es la principal herramienta. La clave es insertarse en un pequeño grupo de pertenencia que logre una fidelidad con el producto, para que éste tome la mayor relevancia en cuanto a la identificación de contenidos. Si uno habla para un público muy general de un tema específico, es probable que se diluya. Con la segmentación, la producción toma sentido y las posibilidades son mayores. ¿Seguimos opinando así o vas a seguir poniendo radios hasta el infinito? No, yo creo que el objetivo no es poner radios hasta el infinito. Uno tiene 24 horas en el día para trabajar. Yo creo que los medios de comunicación se están reorientando y lo vemos en todos los niveles, ¿no? O sea, si uno mira el cable, puede ver que tiene un canal para la familia o varios canales para la familia, un canal del deporte. Si uno pone ahora paquetes digitales, tiene un canal de golf, un canal de básquet, un canal de etcétera, 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 ¿no? Y obviamente son públicos que ya no son masivos. Los medios han dejado de tener una función aglutinadora en lo masivo porque las sociedades fueron cambiando, ¿no? Internet de alguna manera lleva a eso, y las herramientas las redes sociales, como por ejemplo Facebook o las cosas que estamos viendo ahora, son fenómenos que apuntan a eso también, ¿no? A establecer a la gente en grupos, A crear comunidades, exactamente. Así que yo creo que un poco lo que sí está pasando es que están apareciendo un montón de emisoras como Arinfo, o como, bueno, Día Ya, que tenemos algunos compañeros de Radio Sentidos. Están apareciendo un montón de emisoras distintas y un montón de organizaciones que están empezando a emitir. Por ejemplo, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires tiene su radio en internet, la Asociación de Profesionales en Ciencias Económicas tiene su radio en internet. Digamos, hay un montón de organizaciones que antes no tenían la posibilidad de decir lo que pensaban, lo que sentían desde su lugar, y ahora están empezando a hacerlo. Y eso creo que es lo que es valorable, ¿no?, en la situación. Yo leí por ahí que vos empezaste con programas, no te voy a hacer una pregunta que están ahí por más que leas, porque se me ocurrió otra. Leí por ahí que vos empezaste con programas culturales, de literatura, y que después, bueno, apuntabas a la cultura, y después, bueno, se fue diversificando hasta tener, creo que tenés un programa donde hay gente que conoce gente, lleva a decir como papiado, pero bueno, algo así, ¿no? Como que unen personas, o sea, hay una diversidad tremenda. Muchísimos programas, muchísimas temáticas. Reconozco, y lo digo no porque él esté adelante, es una radio muy libre, o sea, donde a uno no se le dan ni cánones, ni parámetros, ni se dice esto se puede hablar, esto no. Es decir, uno dice lo que quiere. No te voy a insultar adelante tuyo, obviamente, pero bueno, uno dice lo que quiere de verdad. Y contanos cuáles son tus planes con el interior, porque yo sé que vos trabajás con muchas radios de aire, ¿no?, del interior. ¿Por qué no contás un poquito de eso? Bueno, el trabajo con las emisoras en el interior del país tiene que ver con que soy un fanático de la radio, ¿no? Así como ustedes son fanáticos de la literatura, a mí me encanta conocer estos espacios porque son espacios muy distintos. La realidad es que planifiqué...